En el barrio La Carpio de San José se encuentra el jardín colgante más grande de Costa Rica y fue construido por mujeres nicaragüenses. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Este es el jardín colgante más grande y alto de Costa Rica. Cuenta con más de 1,000 plantas ornamentales instaladas en un patio de luz que cubre 4 pisos de un edificio. Lo realizaron 12 mujeres, en su mayoría nicaragüenses, de la comunidad de La Carpio en San José, Costa Rica. Mayelis Alvarado es una de sus creadoras. Se empezó en enero. Era un proyecto de 6 meses. Se llama Ambiente. CiproAmbiente es un proyecto implementado en el Centro de Integración y Cultura Cueva de Luz de la Fundación CIFAIS. El proyecto promueve la cultura ambiental y de reciclaje en la comunidad, convirtiendo las botellas plásticas en macetas que utilizaron para el jardín. Empezamos como pidiéndole a los vecinos los envases, ¿verdad? Sí. Los que estaban sucios los lavábamos, los limpiábamos, los secábamos, íbamos a los bares a traer envases, a pedir. La gente también cooperó mucho y decían, tome, aquí está esta bolsa, la vecinita, el vecino, el panadero, yo qué sé, el pulpero. Las mujeres tuvieron el apoyo de empresas y la orientación de especialistas para la elaboración del jardín, que mide aproximadamente 7 metros de altura. También lograron una ayuda económica gracias a una alianza con el Ministerio de Trabajo para que personas en situación de pobreza recibieran un subsidio económico al invertir su tiempo de forma productiva. Nos daban 200, pero de esos 200 teníamos que dar 70, el 70% para ayudar, ¿verdad?, a comprar los materiales de ahí mismo. Y nos venía quedando de 130, pero de esos 130 nosotros los pudimos producir, ¿verdad?, las que somos dama de casa. Lo reutilizábamos también. Las botellas se fueron transformando en recipientes atractivos y las participantes se fueron sintiendo cada vez más satisfechas. Pudimos ver que las mujeres somos capaces de hacerla. Somos mujeres muy proyectosas, muy exitosas y sabemos que con la ayuda de muchas unidas podemos. Este proyecto era también para ayudar al ambiente y ayudarnos a nosotras mismas y motivar a otros que también puedan reutilizar lo que es el plástico. Enseñamos a los niños a lo que es el reciclaje, le enseñamos también a lo que es cuidar el ambiente, cuidar las plantas, cuidar la naturaleza. La obra ha sido celebrada por los usuarios de CIFAIS y por la comunidad. Las familias y las parejas llegan a visitarlo y a tomarse fotos, pues se convirtió en un atractivo turístico dentro de La Carpio. Donde están las plantas ahorita era un espacio vacío, las plantas que habían eran muy poquitas y con colores muy opacos. Sí ha habido un notable cambio porque, bueno, las plantas tienen unos colores muy lindos y son un montón de plantas. Me parece que va a ser de mucha ayuda tanto para la mejora ambiental y me parece muy, muy atractivo y algo que deberíamos de hacer no solo en esta zona de La Carpio. He notado que varias casas han sacado como sus matitas desde afuera, incluso con materiales reciclados, al igual que se ha hecho de este proyecto. Y me parece muy, muy increíble cómo es que la comunidad, al notar esto, les parece tanto bonito, bello, ¿verdad? Algo muy útil y el hecho de reciclar me parece excelente. Ya tenemos como 28 años de estar aquí en Carpio. Primera vez que venimos a este lugar. Me parece muy lindo, muy hermoso, porque las plantas, o sea, se ven, además de que dan hermosura al lugar, es algo muy lindo. Además de eso, trae como energía. Las casas aquí en La Carpio el espacio es muy limitado. No tenemos casi patios. Por ejemplo, en mi casa, todo tenemos cerrado. No nos entra sol casi, no nos entra claridad. Entonces, para poner plantitas, mi esposa ha ideado muchas veces ponerlas colgadas, ponerlas en la pared. Entonces, esta es una idea muy buena. A los habitantes de La Carpio les entusiasma replicar esta idea
que le ha dado vitalidad a una comunidad que no posee parques ni espacios públicos para la plantación de árboles. Participé en algo productivo, ahí va a estar mi nombre, voy a hacer historia. Esto es parte de una historia para mí. Las creadoras del jardín colgante más grande del país brindan además el servicio ecológico a empresas e instituciones que quieran instalar uno como este en sus patios, corredores o espacios abiertos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.